Again with his back to goal, muscling his way forward, Mendes. Nathaniel Mendes slides it in, Darwin Lobb scores! After the penalty miss in the first half, he atones for his mistake and he puts Guatemala on top. Guatemala fue superior a la selección panameña, por lo menos. Denbor, vamos, Denbor. El disparo. ¡Gol! Engañando totalmente a Denbor. Mejía que mete al área. El cabezazo de Acevedo hacia el centro. Remate al arco. ¡Gol! Apagó por el sector de la derecha. Milo Núñez. Vino el error por parte de Meléndez. Y el tercero para el progreseño en los últimos dos enfrentamientos. Viene Ceballos, se levanta centro, el primer palo, gol. ¡Gol! A 1, Puerto Rico 0. Muy buena ejecución de Marvin Ceballos. Busca el primer palo. Ahí llega Darwin Long de cabezazo, de testarazo, de frentazo, como quiera llamarlo. Y la nida, allí donde todos queríamos, donde... Se viene Darwin Love, 48 minutos. Se puede empezar a decantar la serie para el equipo de Xelajú. Bueno, Darwin Love al arco. ¡Ay, qué golazo! ¡Gol! También a repartir. Quiero ver. Bueno. Ahí está, con muy buena técnica, decirlo. Bien cobrado por parte de Darwin Love. Bien. Y observamos que ya hay aficionados que incluso abandonan el estadio. Acá está Darwin Long picando el esférico. ¡Gol! ¡Gol! María por fingir la falta. Acá pierde la pelota, descompensado totalmente la saga del conjunto colonial. Eso hizo el arquero del de conjunto colonial. Y aquí está la imagen. Fue muy preciso, creo yo, el toque de Long. Hoy la corre Brian Lemos, se mete en el área Lemos para el segundo, Lemos para el segundo, está Long, sí, gol. Busca con pierna derecha el movimiento, el segundo palo muy bien de Long. Minor cayó de León, mete Minor desde el piso, la pelota para Lemos, de frente Villa, le rebotó a Lemos, le queda Darwin, está el primero, Darwin, sí, 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 gol, gol, gol. Le baja el balón Brian Lemos. Y atento, lo que decíamos del hombre. Al saque de esquina, el pelón Brian Lemus se cierra, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Tratando de quitarse y con el hombro derecho termina mandando ese balón al fondo de la red para vencer la resistencia de... Nuevamente la pared que es buena. Manuel Morán levanta el centro. ¡Gol! Hacia el fondo, el centro perfecto de Manuel Morán con rosca. Y bueno, en medio de dos, prácticamente de tres, si usted quiere, ahí ganó Darwin Long. Hoy mala la cobertura defensiva. 1-1 está el partido. Sí, lo hace bien. En un partido que te digo complicado de leer. Aquí se viene la jugada. ¡Gol! Nicolás, Nelson que engancha de largo, Moreno, Nelson el medio, está Long, gol, gol. Ahí al cierre, luego otra vez se engancha y quien se duerme en la marca, José Ardón. Nunca hay que esperar la pelota, hay que ir en busca de la pelota y es lo que hace Darwin Long, que es el... Gutiérrez desde ahí, Long capturó el rebote, giró Darwin de zurda al arco. Pero mucha responsabilidad de García. Parecía un tirito controlado. Y el arquero hizo el resto. Medio de Lom, medio de García. La tenga Cardona, el autor del segundo. Levanta Cardona, Lom habilitado. Sí, Lom habilitado para el tercero. Darwin y el tercero, Darwin y el tercero. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! Con mucha libertad y le rompió el arco a García. 2 minutos apenas del completo. William Cardoza. Balón por elevación de cabeza todavía. ¡Gol! Llegó el gol de Darwin. ¡Gol!
por elevación. Perfecto, como le gustan. Y anota su tercer gol con la camiseta del Xelajoma de Camposeco. El centro de William Cardoza, muy bien. A las espaldas prácticamente de los defensores. Y acá conecta Kevin Ruiz. Slipped in behind. Darwin Lahm for Guatemala. A chance to really put this on ice. Aparicio does just... Not a score of many goals. Sale Guatemala, intenta ahora, juega larga para Darwin Long a correr solo contra el mundo. Le espera Gilberto Hernández, dice, acomódese Fariña. Long aguanta, Long espera, Long saca el disparo. Le quemó las manos. Y Kenny Bonilla, que juega en San Francisco, cabezazo. La sacó Guerra al tiro de esquina. Baja la pelota. El pecho, ataca Guatemala, atención con esta oportunidad. Balón en el área, le pegó González. Qué lindo la recuperación de Guatemala. Cuidado, aquí se viene la posibilidad. Aquí está Lowe, el disparo. Y aparece Denver cuando Darwin Lowe. Mejía, sigue Mejía, filtra pelota dentro del área. Sale Fox, remate Marco. Se ha salvado Nicaragua, Eric. Y conforme vaya avanzando el segundo tiempo, van a tener que empezar a arriesgar más, a abrirse un poco más. ¡Qué buen túnel hizo este! ¡Le va a pegar! Autoriza el árbitro, viene el nombre, pega abajo. ¡Guardameta que da rebote! ¡Ay! Moreira que falla, va Morán en el recorte. Bien, Long, ¡ole! Taconazo. Viene el servicio de Long, muy pasado. Segundo palo, ¡cabezazo! ¡Vaya joya de gol! ¡La pelota de Darwin Long en un taconazo! Pero esta manera, calidad técnica de Darwin Long, el autopase en un taconazo, luego viene la pelota en el cabezazo y ahí se la encuentra Aslin Rodas, de zurda, de primera intención, balonazo al fondo de la portería, 2-0, Xela. Una situación muy incómoda de cara al cierre de las vueltas regulares, así que es curioso, este equipo que, repito, fue subcampeón en el torneo anterior, podría incluso... Y pareciera que golpea la mano. Aquí se viene el centro, golpe de cabeza que cerca Darwin. Lo está dominando, le dejan el balón para Darwin Long. Darwin ahora que abre, excelente el pase. Estamos así en la tabla de posiciones. Acá se viene Lin Roda, se metió y el remate. Víctor el Lomo Ayala. Un poquito cambio de ritmo, lo deja. El centro es perfecto. Uy, sí, es que le pegó un... Long gira el cuerpo de derecha, la prendió. Sarabia, y el rebote será para Guatemala, ya que amaga con Pedro Altán. La pelota le queda otra vez para el centro, Esteban. Centro de Esteban, remate de cabeza la pelota a Rosarena. Otra vez a Rosarena, responde Raico en lo que sería el segundo. Jugada, en la jugada que hace por acá el número 19, Esteban García, es buenísima. Chiriquí, la baja sensible que tenemos la de arriba al Godoy, cuidado. Cabezazo que se va afuera, así que no juega. Va al medio, Long que la pica y es buena. Puede estar el empate, me encanta Zurda y el empate. De Guatemala, balón filtrado por parte de Sarabia. Allí va dentro del área, el remate. Ismael Elfad a la próxima y es tarjeta amarilla para Lelito. Estaba haciendo allí el primer, dejando atrás, Hondureños atrás. Muy buena apertura, va a venir al servicio, sigue la volada, el remate. Mal parados, quebraron al primero, el centro es bueno, se va de largo. Esos segundos 45 minutos, a Xela no le incomoda que no le hagan, o sea, que no anotar, pero eso sí, que no le hagan gol. Qué bien pisó Darwin, escapó de dos, centro de Long para Villa. Balón que viene ya cuando siendo Barrientos, que le mete calidad, el taco de López brutal, cuidado que acá viene el empate. Llega Whitbin, centro a la carrera de Zurda, ganó Lom, lo tiene Gutiérrez, está, no pudo Cardona. Pelota que tiene Trinidad y Tobago, terrible la conducción, Lom que está metiéndole calidad y así acaba distribuyendo a Celis. Se mueve para buscar la Carranza, la pelota viene para Darwin, allí está Lom, pisa Darwin que viene, escapó, Lom giró bárbaro, la mete Lom al área. Y si Guatemala nunca ha clasificado mundial. Lo ha hecho Honduras en Centroamérica, lo ha hecho El Salvador. Y cuidado con esta. Atacar y defender. Y aquí se viene la pelota, Long, que la recupera, le sale Telles. Ahí la marcación del... No, no coincido. Digo, obviamente, Jonathan Dos Santos está tratando de hablar bien de su hermano. Buscar al hombre libre, maneja mejor el concepto del tercer hombre de lo que lo hace Xela. Y por eso es que la tenencia de balón es mejor. El toque al frente de Robles, soltando en corto sobre Santis. El balón de acompañamiento, Long. Y ahí está la gente. Tiene variantes, Xela.
Aquí vino el toque hacia el frente, le volvió a quedar el Don. Lom recibe falta, vaya. Les ganó por arriba, ahora el zurdito manda para Lom, falta. Y ahora sí, será la primera cartulina amarilla del partido. Perdió nomás, Aparicio. Falta dura aquí de Francia, a destiempo sobre Darwin Lom. Guatemala. Los de Calderón. En el medio, ahí el despeje Shela. De vuelta ahora, intentaba llegar a Alas, la recupera.